Mi gente, hoy vamos a sacar los alfa para las crías más grandecitas, ni que salta la cría, para ponerlo para la venta. Pero vamos a envasar también los cazúes, ni que tener este tamaño, para darle 15 días. Y si le doy 20 días, y una vez lo pongo a sacar cría. Porque a mí me gusta poner pedazos pequeños a sacar cría. Entre los cazúes y todo que queden, los más chiquitos, lo pongo en un pedazo de tanque. Yo hay mucho, yo voy a sacar los más grandecitos, porque yo hay mucho, miren. Miren, todos los grandes que ustedes ven ahí, los más grandes, eso, mirando ese azul que está ahí. Vamos a ver si puedo agarrar algo, porque estoy ahora mismo prácticamente solo. Los empleados todavía no han llegado, compañeros de trabajo. Yo siempre me levanto temprano. Miren, todo el pegadito que está de ahí para adelante, ¿dónde está? De ahí para adelante, va a ser envasado, que con 15 días ya yo me saco un cría. Yo hay mucho ahí, muchos varones que hay. Me ve si agarro. Que yo vi un azulito. No, esto es un rojo. Yo vi un azulito, me ve si lo puedo agarrar para enseñárselo. Mirenlo aquí. Esto que está de ahí para adelante, ya con 15 días eso se vaya. Eso es cazube, se lo llevan rápido. También tenemos unos cuantos cajones de boca pinta que vamos a envasar. Esto yo también están que los que vamos a ver más para adelante para poner otro tinaco para acá. Este otro que están allá afuera, para hacerme espacio, allá. Ponerlo acá. Hay mucho ahí. Mucho, mucho. Y ya están grandecitos ya la mayoría. Entonces lo que vamos a hacer es envasar ese tinaco. Y de paso también vamos a sacarle unos cuantos a estos que están para acá. A estos, de lo que te más necesito, lo vamos a ir envasando también. A este tinaco y dos tinacos más que hay por ahí, miren. Como teso de beta. Miren. Bueno, lo que no te vamos a envasar ese chiquitico, no. Lo vamos a envasar los alfa. Dame si encuentro uno. Lo que tenés de ahí para adelante lo vamos a envasar. Yo he vendido así ya de ese tamaño. De ese tamaño yo he vendido. Y ahí miren donde te está envasado, güey. Miren. Esto que esté así de ese tamaño lo vamos a envilgar. Los alfa de ahí. A ver si hay alguien que sea 60, porque es los alfa, no son todos 60 o algo. Los de este también, no me que están regados, no tienen lila. A ver si cogen para el colador, a ver si hay para comida. Venga, venga, ahí vienen, yo pensé que comida, miren cómo vienen para el colador. Se van acercando. Cuando ellos tienen lila, están todos abajo de la lila. Miren eso, son esos grandecitos, esos solitos y así. Van todos enviligados, los más grandecitos, miren. Miren cómo está eso, entonces mira esos azules que están ahí, son los más grandecitos, van envilicados. No me sé si puedo agarrar uno. Hay mucho androide. Un androide ahí. Es que está así, se va a envilicar para que no se coman los más chiquitos, que hay unos que están chiquiticos, miren eso. Que yo ya sobre estar así juntos, miren. Son es una pérdida, se van a comer cada que tengan hambre. No me van a pedir permiso para comer. Que le da apetito de una vez. Y los alfa de aquí también lo vamos a envasar. Yo no voy a buscar, son los más grandecitos nada más. Para no se me coman los más chiquitos. ¡Wow! ¡Qué grande! Vi uno ahí. A ver si lo agarro. ¡Wow! ¿No? Ahí hay un grandote. Que se va a comer todo chiquito si yo lo veo. Esto tiene la boquita pintada también. Esto parece que son hijos de boca pinta. Pero yo voy a sacar los alfa y los voy a ligar. Para ponerlo por mayor. Miren ese gris que está ahí. Ese gris tiene la boca pinta. Ahí no cuánto tiene la boca pinta. Miren ese androide. Este, yo creo que es androide. Y tiene la boca pinta ese. Parece que esos son de la boca pinta ligados. Mírenlo ahí. Lo ven. Pero ya hay unos guantos grandes ahí. Será 100 que voy a sacar de aquí. Y eso en 15 días ya se ponen nítidos de vender. Porque después estén ligados que da su dinero. Yo tengo unos cuantos cajones de la boca pinta por ahí. Miren. Ah, no, yo voy a envasar como siempre, que lo voy a sacar aquí también. Y en 15 días le cambio el agua. A este de aquí también le voy a sacar. Tengo 4 cajones que están full, que tengo que envasarlo. También, que eso va a ser la próxima semana. Que van a ser más de 500 betas que voy a envasar la próxima semana. En esto, hoy yo envasé algunos 200.
300 por ahí. Aquí hay mucho, que pasa que eso está grande también eso. Lo que hay uno que están grandecitos ya. Ay, papá, mire. Esto es sobre grande. Bueno. Yo creo que voy a tener que envasar como algunos 100 o 150 pibos. Para ponerlo para la venta. Y después los chiquitos que queden de eso. Lo voy a coger para por mayor. Hay mucho aquí grande. Mire. Ay, papá. No puede tener tinaco, lo que tiene este tinaco yo tengo que sacarlo aparte y ponerlo con su numeración aparte. Son gris. Y tienen su numeración. Esto yo voy a poner aparte, esto yo no lo voy a ligar, ¿no? Porque aquí hay mucho. Estos son 55, 58, eso no lo voy a ligar yo, ¿no? Eso no. Acá también, miren, ese está lleno de beta ese. Ese está lleno de beta este. Lleno, 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 lleno. Y ya están de desmachar también. Déjame sentar para acá. Que esto está muy grande, ¿eh? Este color. No va acá, pero aquí hay mucho beta aquí. Miren. Y hay muchos varoncitos. Miren. Y hay muchos varoncitos. Están ya. Eso lo voy a obligar yo la semana que viene. Hay muchos. Y los grandes se van para allá atrás. Pero está lleno de beta. Este también está lleno, lleno, lleno. Lo dice toda asco de beta. Para que ellos no están ahí. Pues yo tengo un calor de sasazo ahí mismo, así a lo loco. Miren, miren cómo está esto de beta. Y yo no son los grandotes. Miren. Está full de beta. Está full porque yo no estoy dando aquí con la besaza así porque no quiero maltratarlo. Esto también está, tiene full de beta. Esto está. Y ya hay unos tan grandecitos que hay que irlo sacando. Mire, mire, mire. Miren cómo está eso de beta. Este le eché beta ayer, antes de ayer. Mira cómo está ese de viene, miren. Y le voy a echar más. Eso está lleno de alevines. Esto también. Sí, ese también está lleno de alevines. Miren esto, los pedacitos están en el modo como lo voy poniendo ahora, los pedacitos están. Pero yo de macho, que quedan los chiquitos estoy poniendo el pedacito de tanque, pero miren cómo son. Miren, miren. Miren donde hay un grandote. Miren cómo está eso. Miren. Así estoy poniendo los pedacitos de tanque ahora. Miren algo. Este grande me lo voy a llevar para allá porque este grande me lo puede ser un problema a todo eso ahí. Se seca por ese. Llévamelo para allá ahora. Miren cómo están esos. Y son muchos tinacos que están así, full de beta. No son. Estos son placas pibos, todo eso que lo voy a enseñar de Android. Este también está. Queda asco. Está full, full, full. Estos son de los boca pinta estos. Miren cómo está este tanque. Miren, miren, es un pedacito más ahí. Que yo. Miren cómo está ese tanque. Y son de los boca pinta ese. Y tengo otro tanque de boca pinta que está más full que ese. Miren, ven. Envasa beta se va. Aunque estén pequeñitos, lo voy a envasar. Que con 15 días o 20 días que yo le dé, se van. Como si tu bife no coge esa. Miren las alevines como están aquí. Como están estos tinacos llenos de alevines. Me acerco a la cámara un chisme a ver si se ven. No se ven, no. Míralo ahí, míralo ahí. Están full. Full de alevines está eso. Así que vamos a proceder. Además, ya lo voy a tapar. Puede ser, sacamos 100 pecaditos nada más. Vamos a hacer esos 100, esos son de los que están, los más grandecitos, los alfa, de los cajones, el tinaco. Miren cómo están. Eso ya con 15 días ya se van de aquí de criadero. Ellos hay androides también. Este androide, ese color ahí es un color de fuego. Pero ellos hay androides también, miren. Hay uno que están grandecitos. Son hijos de los murciélagos negros, lo que pasa es que yo como son los más grandecitos los saqué. Como va un crecimiento muy rápido. Y yo ahí hay 100. Así que ya ustedes saben, lo vamos a proceder al envasar. Vamos ahorita a buscar lo de... Lo, ¿cómo le dicen a esto? Lo de lujo. Y después finalizamos el video con lo... Kasube. Doble cola. Que lo, vi en el, lo vieron en el video. Pero vamos a decir, envasamos en que sea uno, casi 300. Pero hay 200 betas de lujo que van a ser envasados. Hay diferentes razas, no hay una sola raza. Miren, hay de dragón, hay floreciente. Otros de dragón ahí. Estos son de los samuráis. También ellos hay envasados unos cuantos. O con su esencia. Delta. Muchísimas variedades ahí. Ahí están los hijos del lavata también. A ver si lo encuentro. Mira, ese que ustedes ven así enchampado. Como este. A ver si es este.
Miren ese negro. Ese negro hijo del lava, hasta que todavía no ha montado bien. Ese negro hijo del lava. Y no cuánto más. Este es de los Blue Ring. Aquí esto está Delta ligado con fluorescente. Con neón. Neón ligado con Super Red. Hay de los multicolores también ahí. Vamos a ver si lo encuentro. No se están viendo, miren ese multicolor, con la corta y con la larga. Incluso pues esa mutación esa, me ve. Ven. Este multicolor. Hay un sinnúmero, debe estar más, miren este otro multicolor. Y ustedes saben cómo van. Vamos a proceder ya, pues, lo último, en pasar los otros. Los Kazooie. Es 200 y 100 de los por mayor, viene siendo 300 beta. Vamos a ver si hallamos 100 o 50 en los casos. Vamos a salvar ahí hay 40. En los casos hay uno que 41 hay. Pero yo conté 40, que hay uno que sacándole el envase. Se da, mire. Eso beta yo le puse un Android doble. A la hembra casual le puse un Android doble cola. Mira cómo salieron. Mira el color. Rojo, ay Dios, rojo, mírenlo ahí. Pero ellos tienen colores, pero eso es porque están muy jovencitos, no se ven muy cosas, con mucho color. Pero ellos, desde que tienen color, tienen. Así que ya ustedes saben, la cámara está media jodona, está media enferma, como se dice. Está cogiendo ya su vicio o maña, y ya está un poco vieja. Entonces, trabajando que estamos, miren, es que esta lluvia es fajado que estamos. Así que ya ustedes saben, síganse suscribiendo al canal, activando la campanita de notificaciones, para seguir haciendo cada día más grande en YouTube. Bendiciones y se les quiera. Ejemplos de los criadores. Hasta la próxima.